Ya, miren, ¿cómo estoy aquí? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, miren qué bonito, ¿eh? Miren qué bonito, así que lo dejo invitado para que vengan a Corral. Buenas tardes. Bienvenidos a Corral. Gracias. Si no pagan, ya saben. Estamos listos, nos vamos. Sí, me están echando de acá. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Afírmense los cinturones, vamos a despegar. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Miren qué lindo esto. Te presento el río Calle Calle. Mira qué lindo esto. Sí, estoy en Valdivia. Uy, Valdivia. Tengo que reconocer que no es la primera vez que estoy aquí, porque yo vine cuando tenía 18 años. Fatality. Cuando salí de cuarto medio, vinimos a una gira de estudio con mis compañeros de curso y los profesores. Y algunos apoderados que quisieron colarse en el paseo. Vinimos a Valdivia, pero fue como una pasada nomás, no, yo no, ni me acuerdo. Pero ahora ya, es la madurez de la vida. Cámara en mano, grabar un video de Valdivia es emocionante. Así que te invito a que me acompañes y conozcamos juntos Valdivia. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ya que estamos al ladito del río Calle Calle, te voy a contar por qué se llama Calle Calle. Yo pensaba que se llama Calle Calle porque en la ciudad había muchas calles. ¡Qué tonto! Resulta que la explicación no es tan complicada. En Mapudungún se escribía como Calle Calle, pero con K. Ahí te lo estoy escribiendo. Y se refería a unas plantas que habían en la orilla, unas plantas que habían en abundancia y tenían unas flores de color blanco. Esas plantas eran las plantas Calle Calle. Mira, y después los españoles le cambiaron la K por la C y al final se terminó llamando Calle Calle. Bueno, de Valdivia te puedo contar que esta ciudad tiene más años que esta ciudad va a cumplir 471 años. Si no me equivoco, el 9 de febrero. Valdivia es una comuna y ciudad de la zona sur de Chile. Se encuentra más o menos a unos 850 kilómetros de Santiago hacia el sur. Y fue fundada en 1552 por don Pedro de Valdivia. Yo pensaba que se llamaba Valdivia por Pedro de Valdivia, pero no, no fue así. Le puso Santa María la Blanca de Valdivia. Para los españoles se constituyó como una llave hacia el territorio, desde el mar hacia el país. Porque ahí van a ver que se construyeron unos fuertes para defender lo que tenían los españoles. Bueno, y con respecto a eso, de que se construyeron justamente fuertes y torreones para defender Valdivia, es que estoy aquí frente a uno de los dos torreones, porque son, si no me equivoco, son dos torreones los que van quedando. Mira, este es el torreón del Barro, que se llama. Y hay otro que se llama Torreón El Canelo. Y fueron declarados monumentos nacionales. Bueno, también fueron usados como calabozos, imagínate, encerraban prisioneros ahí. Y también sirvieron como silos para guardar pólvora. En una de esas nos encontramos con el otro torreón que está acá en la ciudad. Este es el de Barro. Sigamos conociendo Valdivia. Bueno, Valdivia es una ciudad que tiene su historia con los terremotos, ¿ah? Porque resulta que en 1960, pasadita a las 3 de la tarde, se vino un pedazo de terremoto que te contaré que fue 9,5 grados. 9,5 grados, imagínate. Y ha sido el mayor terremoto registrado en la historia. Hubo un tsunami que arrasó con todo. Fue un tremendo desastre. Y esta ciudad se pudo volver a levantar, imagínate. Otro dato importante es que en 1850, como para acrecentar el territorio, la soberanía, se empezaron a dar legalmente una especie como de estímulos para que vinieran inmigrantes a colonizar estas tierras. Y así es como llegaron
hartas amigas y amigos de Alemania. Bueno, llegué hoy día viernes 28 de enero acá a Valdivia. Ahora son las 8 y media de la mañana, así que por eso se ve poca gente en la calle. Ah, si te estás preguntando por alojamiento acá en Valdivia, porque es un lugar muy turístico, he visto varios hoteles, hostales, lugares donde alojar. Pero el detalle de eso los puedes encontrar en Booking o en Airbnb. Ay, bueno, edificios tiene Valdivia. Y ese no es un telo. Voy pasando por un puente y mira la vista que tenemos acá. ¡Oh, qué lindo! Mira. Mira. El río Calle. ¿Qué te parece? Ya, llegué a la costanera de Valdivia. Mira qué bonito esto. Mira, hay unos carritos. Me imagino que estos funcionan en la noche, así como más tardecito, porque son. Todavía son las. Son las 9 y cuarto de la mañana, ¿no? Esta gente está toda durmiendo. Está muy bonita la costanera aquí en Valdivia, se pasaron. Y miren, tienen ahí un almacén fluvial. Y tenemos un amigo acá que está descansando. Ahí, de aquí se ve más cerca. Miren, grandote este loco, ¿no? Mira, la media cabeza, ahí sí que se parece a un compañero de trabajo. Está súper cachilupi acá. ¿Cómo funciona? Creo que no se ve nada. No sé. Tan bonito como adorno, sí, pero. Ah, hay que sacarle la tapa. Po. No, sí, no tiene tapa. Buenos días. Buenos días. ¿Está bonito aquí? ¿Ah? ¿Está bonito aquí? Ah, sí. ¿Usted de acá? ¿Ah? ¿Usted de aquí? Sí. Es bonito Valdivia, yo no conocía aquí. Ah, no. No, primera vez. ¿Nunca? No, nunca. O sea, vine cuando era muy joven, 18 años, pero así como a la pasada nomás. Ya. Les presento a Luis. Sí. Valdiviano. Sí. Y por ejemplo, lugares como bien bonitos, Niebla, me dijeron que era bonito. Sí, iba a la 20 para allá. ¿La 20? Sí. ¿Y así como una picada para almorzar? ¿Y ahí en el mercado, ¿verdad? ¿Por aquí, derecho para allá? Sí. Entonces, a todo el valle y hacemos las curvas nosotros para arriba. Ah, es súper. Ah, vos, don Luis. Yeah. Un gusto, ahí nomás, no se preocupe. Un gusto en conocerlo. Yeah. Que esté muy bien. Que le vaya bien hoy día. Vaya hasta la plaza. ¿La plaza también? ¿Por dónde me voy a la plaza? Voy por el mercado para arriba. Voy a llegar al mercado. Sí. Llego al mercado ahí y de ahí me voy para la plaza para allá. La plaza media afuera para allá y sube para arriba. Ahí llega la plaza. Ah, ya, vale. Ya, don Luis. Ahí está Picarte para arriba. ¿Por Picarte? Por Picarte, sí. En la calle, ya. Sí. Ya, muchas gracias. Que tenga buen día. Tenemos los buenos botes, ¿eh? Mira. Ah, mira, y este va a una feria costumbrista y se muestra costumbrista Punucapa. Interesante, ¿eh? Y esto es como un restaurante flotante también, pues mira. Mira, un restaurante flotante. Sí, qué bueno. Y aquí está todo pasando. No, aquí los cabros están muertos locos, ¿eh? No, aquí. Valdivia es la ciudad del amor. Otra fija si vas a Valdivia es visitar el Mercado Fluvial. Este está ubicado en la costanera. Vas caminando y de pronto te encuentras con esta feria al aire libre, que tiene una variada oferta de productos frescos de la zona, como pescados, mariscos, frutas, verduras y además artesanía típica. Todo a muy buen precio. 100% recomendable. Ojo, tienes que ir temprano. Una vez pasada la feria, si sigues caminando por la costanera, te vas a encontrar con este péndulo. Es el péndulo de Foucault. No sé si se pronuncia así, ¿eh? Es importante. ¿Por qué? Porque te contaré que demuestra la rotación de la Tierra. Sí, básicamente, ¿qué es un péndulo de Foucault? Te contaré que es un elegante experimento que demuestra, como te decía, la rotación de la Tierra. Fue ideado por el físico francés Jean-Bernard Léon Foucault.
No sé si se pronuncia así. Se trata de un péndulo capaz de oscilar libremente durante largo tiempo en cualquier plano vertical. En pocas palabras, esto se balancea con el movimiento del planeta. ¿Qué tal? Pasado el péndulo, si sigues caminando por la costanera, no vas a creer con qué te vas a encontrar. Ya lo estás viendo. ¡Con un submarino! Sí, el submarino O'Brien. Sí, suena como rescatando al soldado O'Brien, pero este es el submarino O'Brien. Este fue construido en el año 1971 en Escocia a solicitud de la Armada de Chile, llegando a la ciudad de Punta Arenas el 10 de agosto de 1976. Y después de cumplir 25 años de servicio, se le dio de baja el 31 de diciembre del año 2001 y fue adquirido por la ilustre Municipalidad de Valdivia para ser destinado como museo. ¿Se puede comprar una entrada? Se puede comprar una entrada. Ahí estás viendo los valores, el detalle, los horarios. Ojo, empiezan a vender las entradas en verano a las 10 de la mañana. Así que tienes que llegar temprano. Yo llegué a las 9 y media y ya había fila. Los cupos son limitados. Entran solo grupos de a 12 personas. Espérate unos momentos más en este video y vas a ver cómo estuvo el viejo solo ahí navegando imaginariamente en un submarino. El ingreso al submarino no es, digamos que inmediato, porque tú compras la entrada y te dan el horario donde puedes ingresar. En el caso mío, compré la entrada pasadita a las 10 de la mañana y mi horario era desde las 3 de la tarde. Así es que acompáñame, hagamos la hora conociendo más de Valdivia, más de Corral y más de Niebla. ¡Vamos! Ya quiero ir ahora a conocer un lugar, una localidad que está cerca de acá que se llama Niebla, que cuando yo tenía 18 años la fui a conocer y era re bonita. Ahora no sé cómo estará, así que sé que se llega en locomoción, pero no sé ni cuánto vale ni sé ni dónde pasa. Así que, como capitán. ¿Como capitán? Ese sí que es capitán. ¿Yo? Capitán general. Ya, busquemos dónde hay una micro que me lleve para allá, pues no sé. Voy a buscar el puente, porque como Niebla queda cruzando ese puente, que yo pasé de antes, seguramente por ahí hay micros. Allá hay una liebre. Liebre le llamamos a esos buses chicos acá en Chile. Los amigos de otros países dicen liebre. ¿A dónde? ¿A dónde, viejo? Solo, ¿dónde está la liebre? Estas son las liebres, se los presento. Oye, Yadet, mira ahí, un amigo de canal. Gracias, Yadet, nos vemos. Yadet me dice que es la 20 y se muera 20 minutos. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, parece que llegamos a Niebla. ¡Uy! ¡Qué emocionante! Miren, les voy a mostrar aquí. Esto es Niebla, pues, chiquillos y chiquillas. Niebla. Bueno, allá en Valdivia, donde me encontraba, estaba el río Calle Calle. El río Calle Calle se junta con el río Cruces, lo están viendo acá en el mapa, y se forma ahí el río Valdivia. Creo que algo así es la cosa. Y el río Valdivia vendría siendo este río, que es bastante ancho. Y me bajé antes, parece, porque más allá el río Valdivia desemboca en el mar. Estoy ahora con don Juvenal, me está contando que hay tres fuertes acá, ¿cierto? Exactamente. El de Corral, que está al frente. Corral. Niebla, Corral, Mancera. Mancera. Y ahí hay uno sumergido. ¿En serio? La punta allá, al otro lado de la punta allá, hay un fuerte sumergido. ¿Y eso por qué? Allá ¿Y por qué está el fuerte? ¿Y por qué usted sabe, don Juvenal, por qué está el fuerte sumergido? ¿Se hundió o qué? Se hundió. ¿Después del terremoto? Después del maremoto. Ah, ya. ¿Y la feria costumbrista de Niebla? De aquí tiene que. Ahí hay una. ¿A la que está allá? Claro. Ah, ya. Y más arriba hay otra. Ah, ¿y para cruzar a Corral? Tiene que ir en lancha. ¿Y hay un por aquí? ¿Aquí mismo? Yo trabajo en esa, la Neblina. ¿Usted trabaja en esa? Yo trabajo en la lancha niña. ¿Y a qué hora sale? Estamos saliendo ahora a las 12. ¿Es bonito para allá? Claro, nosotros vamos y volvimos. Si quiere ir muy rápido, después, si no, tomar una lancha media hora porque salimos nosotros.
Ya, ¿no? Me gustaría ir a ir, conocer y venirme. Sí. ¿Y eso es muy largo para allá? No, no, es cortito, porque usted llega al muelle y está la plaza. Y como a 20 metros está el Fuerte Riego. Ah, ya. Cerquita. Ah, está bonito ya. ¿Y va a salir luego? Lanza neblina. Lancha neblina. Bueno. Ya. Gracias, don Juvenal. Neblina me dijo cómo hacer. Neblina. 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 Ya. Vamos a ir a la lancha neblina a conocer Corralpo. Aprovechando que me viajé antes. Eso tiene la aventura, porque tú realmente preparas tanto un viaje y salen cosas imprevistas. Pero eso te lleva a otras aventuras. Hola. Hola. Busco la lancha neblina. Me dijeron que podía ir para Corral. La segunda escala. ¿Y le pago al caballero o le pago a usted? Sí, no, a él. A él. Ahí dice neblina. Ya, gracias. El río Valdivia, miren qué lindo esto. Oye, qué hermoso esto, se pasó, realmente. Valdivia tiene lugares tan bonitos, está como venía a vivir a Valdivia. Es que está pegando fuerte el caregallo, le decimos aquí al sol, está pegando fuerte. Voy a aprovechar que voy a aplicar su buen bloqueador, porque si no voy a quedar como jaiba. Así que... Estamos listos, nos vamos. Sí, me están echando de acá. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Afírmense los cinturones, vamos a despegar. El capitán me está mirando feo. Está chiquitito el manubrio. Esta lancha se llama la neblina, ¿cierto, don? Gracias. Se fue al tiro, no quería salir. Aquí es mi nieto. Ah, ya, ¿cómo se llama el nieto? Benjamín. Benjamín. ¿Te gustó acá, Benja, o no? Hola, hola. Muy buenos días. Es muy fome venir con puro adulto. Gracias. Vamos, sí. Me da miedo. Sí. Falta otro, un compadre, un amigo, ¿cierto? Un amigo joven. Cuenta que me tal vez. O sea, mira, neblina se llama, sí, efectivamente. Ah, neblina se llama el bote. Sí, capacidad para 49 pasajeros. Ah, ¿usted es la zafata como de 15? Sí. Qué bien. Este lugar es muy lindo. O sea, es súper lindo. Privilegiado, sí. Exactamente. Y hoy día tenemos un clima maravilloso. Sí. Comúnmente acá llueve. Día por medio llueve. Ah, ya. En zonas de lluvias. Pero hoy día tuvimos la suerte de que está despejadito, poquitas nubes. Sí. Está muy bonito. Está muy lindo. Yo Corral no he ido nunca. Dicen que es súper lindo. Sí. Y el mar queda hacia nuestra derecha, hacia allá. Correcto. Se está moviendo esta cosa. ¡Genial! ¡Ay, saludos! ¡Saludos! Sí. Desde Cabrero a Valdivia. Desde Concepción a Valdivia. Y desde Buin a Valdivia. Ahora a Corral. ¿A de dónde también? De Cabrero. De Cabrero, desde Cabrero también. Y ahora a Corral. Mira qué bonito eso, ¿eh? Los medios brazos que tenés para remar. Los quiere pasar. Los quiere pasar. ¿Cómo van remando eso? Ya, vamos, don Juvenal, reme más rápido. Vamos, don Juve, reme más rápido. Bueno, acá don Juvenal nos está dando un datito para ir a almorzar acá en Corral, donde la abuela. Así que vamos a ir a conocer don Juvenal. Acá está don Juvenal. Y aquí la clave es donde la abuela, decir que venimos de parte de don Juvenal. Así, con ese tono, don Juvenal, su amor secreto. Don Juve, ¿y ahí con la abuela pasó algo alguna vez, no? ¿Alguna historia que se pueda contar? Ya. Por ahí me subí arriba. Ya. 20 metros para arriba. 20 metros y está la abuela. La abuela. Le mandamos saludos de parte suya. Ya sabe. Usted es muy conocido ahí entonces. Entonces vamos a conocer Corral, chiquillos y chiquillos, miren. Oye, que se ve bonito acá. Oye, que se ve bonito, yo nunca pensé. Cuando empecé esto, yo nunca imaginé que iba a conocer lugares tan re lindos, mira. Y esto lo conocí de pura casualidad porque yo, mira, allá andaba yo. Voy a poner la mochila.
Mira, por allá al frente andaba, por allá al frente andaba y bueno, me equivoqué y me bajé antes de la micro. Y como me bajé antes de la micro, me encontré con esta lancha. Y así llegué hasta acá, mira, pura casualidad nomás. Y bueno, aquí hay un fuerte que tiene que ver con esas cosas que yo les contaba antes de los españoles cuando construían edificaciones. Y por acá también hay un fuerte. Allá está, pues mira. El fuerte de Corral, mira, vamos a ir a conocer eso primero. Y te quiero mostrar este letrero que dice acá, mira, Fuerte San Sebastián de la Cruz. Ese debe ser el fuerte de Corral. Y ahí, Chahuín, Parque Nacional, para allá. Y la Selva Valdiviana. Qué lindo, mira, aquí hay un... Hola, buenos días. Y por ahí hay un paseíto. Hay un pasaje ahí, mire. ¿A dónde? Allá está bonito. ¿Allá? Allá. ¿Por la orillita para allá? Yo voy para allá. Qué lindo. ¿Y usted de por acá? Sí, soy de acá. ¿De Corral? No, era de Osonar. Ah. Soy alemán. ¿Cómo se llama usted? Claudio Bernagil. ¿Usted se llama Claudio? Sí. ¿Yo también? Sí. Soy descendiente alemán. Mire. Ah, ¿usted entonces es hijo de los colonos que llegaron acá? Justamente. Voy alemán. Mire. Sí. Es muy bonito por acá. Sí, bonito. Yo no conocí aquí. No, ¿dónde vine? De Buin. ¿Ah? De Buin. Ah, de Buin, de allá a Santiago. De Santiago. Está tallando la cagalla. ¿Ah? Está tallando la cagalla. Está tallando la cagalla. Me voy a comprar un terreno por acá, si estoy lado. Puta, si tuviera trabajo aquí, yo me vengo para acá, feliz. Porque está re bonito acá. ¿En la Muni? Sí. ¿De arquitecto? Yo trabajo en el metro. Tenían que poner un metro para acá. Oye, se respira como tranquilidad aquí, ¿eh? Sí, tranquilo. Como... Por eso vine para acá, porque sí, tranquilo. Aquí en Santiago, 20 años, Santiago. Porque allá en Santiago, hoy en día, no se puede andar en el centro, sino uno lo cogotean. No, pues. Ya, ahora no. ¿Y esto, don Claudio, qué es lo que es esto? ¿Es la municipalidad? Es la municipalidad. Ah, este es la municipalidad, mire. ¿Y ese es el fuerte de niebla? Fuerte. O sea, de niebla, fuerte de Corral. Es fuerte, hay que pasar por allí más rato, pero dé la vuelta primero. Vamos a dar la vuelta para allá primero. Porque está aquí fuerte, para allá, para el mar. El mar está para allá. De Valdivia es para allá. Ah, el Valdivia es para allá. Y para acá está el mar, a la izquierda de nosotros. ¿Y usted a qué se dedica, don Claudio? Yo era buzo. ¿Buzo? Sí, ¿eh? Ahora trabajo en la pintería. Chuta, que viene un soldado. Viene un soldado aquí para acá caminando. Son los españoles. Ah, son los españoles. Los que construyeron los fuertes. Hola, hola. ¿Cómo andamos? Bien, bien, todo bien. Miren, no sabía que me iba a encontrar con un soldado aquí. Ya, listo. Muchas gracias. Don Claudio, un gusto. Ya, ¿le va bien? Chao. Hola. ¿Esto es una soldada? Sí, ¿me da permiso? Ah, sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por ahí? Sí. Ya, por ahí. ¿Y por qué se vestían tan...? No sé, yo creo que si yo iría a la guerra sería como mucho atajo para ir a la guerra, ¿sí o no? Lo que pasa es que ella tenía mucha... Aquí tengo mi bolsito. ¿Eso también llevaba? Sí. ¿También lo llevaba? Va la mochila. Mira. Ah, mira. ¡Qué bacán! Y el gorro pesaba aproximadamente 2 kilos, el gorro de los soldados. Ah, ya. ¿2 kilos? Sí. ¿Esta es una representación nomás? Ah, pero el gorro de ellos pesaba 2 kilos. Uh-huh. Oh. Estoy re bien aquí. Ya, miren, ¿cómo estoy aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren qué bonito, ¿eh? ¿Cómo me tengo que poner, capitana? ¿Así? Sargento. Sargento, perdón. Mi sargento, ¿cómo me tengo que colocar? Firme. ¿Sí? ¿A firme? Sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Corral. Gracias. Si no pagan, ya saben. Ya. Ahí está. Ahora apuntando. Apunta. Uh-huh. No, así no va. ¿Así? No. Miren qué bonito, así que lo dejo invitado para que vengan a Corral y descubran todas las maravillas que tiene este mundo, esta historia que tiene y que se las puede contar Cassandra, que está al otro lado de la cámara, donde están los fuertes, les pueden hablar de la guerra que hubo de los patriotas, ¿cierto? Uh-huh. Para poder lograr la independencia de nuestro país, luchando contra los españoles que habían construido estas fortificaciones. Este fuerte que ustedes ven acá, los torreones que están en Valdivia, el fuerte que está en Niebla, el fuerte de Mancera que está por ahí, en una isla. Uh-huh. E incluso hay un fuerte que está sumergido en el agua. Ah, muchas gracias, te pasaste. Oye, gracias. Y acuérdense, si vienen a Corral, ubiquen a esta chiquilla
Si única quieres, mujer soldada. Única mujer soldada, representante de los patriotas, en este caso, sargento. Sargento, sí. Te pasaste. Muchas gracias, chao. Oye, qué lindo, ¿viste? Las cosas que uno... Mira. Hola, hola. Oye, oye, mira, qué lindo este paseo. Mira, hay una representación que hacen a las 3 y media de la tarde. No voy a poder estar porque a las 3 de la tarde tengo una hora con el submarino. Así que no voy a poder venir, pero igual vamos a conocer un submarino y conocimos acá parte de la historia de Corral. Hola. Hola, hola. Hola. Oye, lo otro que quiero destacar, la gente súper amable. Bueno, ellos eran turistas, pero la gente de Corral, la gente de Valdivia, la de Niebla, maravillosa. Muy simpática, súper atento. Hola. Hola. Toda la gente te atiende, te saluda. Aunque no te conozcas, te saludan. Si tú tienes alguna duda, pregunta, te sonríen. Oh, me encantó venir para acá. Me encantó. Oye, me contaba esta chiquilla las cosas que pasaban aquí en la guerra, porque resulta que, como les contaba, los españoles tenían dominado todos estos territorios. Pues. Ellos construyeron este fuerte que está aquí, más un fuerte al frente, el de la isla, para que no llegara nadie por el mar, porque esta era como la entrada. Como les dije en algún comienzo de este video, todos los que quisieran atacar estos lugares llegaban por el mar. Entonces los españoles estaban súper resguardados con sus cañones apuntando para allá y obviamente nadie podía pasar. Los chilenos eran poquísimos y los españoles eran muchos, y sin embargo ganaron los chilenos la batalla y se logró una tremenda victoria para que alcanzáramos nuestra independencia. Imagínate la historia. ¿Cuándo me imaginaba yo vestido de soldado encima? Bueno, vamos a dejar hasta aquí este video porque va a continuar. Así que quédate atenta, quédate atento, porque pronto voy a subir la continuación de esta gran historia por la región de los ríos. Si te gustó este capítulo, te invito a hacer tres cosas que me ayudarían mucho y que son gratis. Como por ejemplo, suscribirte, darle un like a este video y activar la campanita para que te avisen cada vez que subo una nueva historia. En el próximo video, ¿qué vamos a encontrar? La aventura en el submarino. Vamos a visitar el fuerte de Corral. Además, voy a ir a un restaurante típico alemán a probar un plato que comemos algunos chilenos, ¿eh? Un plato que se llama crudo. Tal como lo dice su nombre, es carne cruda con limón, aceite, sal. Bueno, ahí te lo voy a mostrar. Eso y muchas cosas más en el siguiente capítulo. Sin más que decir, recuerda que a pesar de las dificultades de esta vida, de estos tiempos, de cómo se nos viene de repente la mano para pasar el día, siempre es importante darse ánimo, dar las gracias, y ya sea solo o acompañado, es muy importante coleccionar lindos recuerdos. Nos vemos pronto en el siguiente capítulo. Gracias por apoyarme desde allá. ¡Chau, chau!